¿Qué leyenda os interesa? Sabia decisión. He aquí un relato sobre oscuros rituales y poderosos espíritus. Los mongoles, en su afán de alcanzar la grandeza, emplearon rituales para robar el ki de tres kami elementales: Amaterasu, la diosa del sol; Tsukuyomi, el dios de la luna; y Susano, el dios de la tormenta. Los rituales privaban a los kami de su ki, por lo que los fantasmas acudieron en su rescate. En una aldea conquistada, los mongoles abrieron una puerta al reino espiritual para robar el ki de los kami. Los fantasmas se propusieron sabotear el ritual. Terminó, cerrando la puerta entre los reinos. Mas otros rituales comenzaron en otro lugar. Los fantasmas partieron en busca de las demás amenazas. Los espíritus de los kami clamaron a los fantasmas. El ki que les robaron confirió una protección divina a los mongoles. Si no impedían los rituales y liberaban a los kami, Tsushima estaría perdida. Los fantasmas hallaron tres rituales más. Uno junto a un río, otro en un recinto y otro en un cañón. Mas los mongoles ya habían absorbido a los kami casi por completo. Hacía falta un poder extraordinario para doblegarlos. Desbarataron el ritual, mas su lucha estaba lejos de acabar.
como tú. Habían detenido otro ritual y así cerraron otra puerta, pero su labor aún no había finalizado.
¡Siente mi hoja! Arruinado. Los fantasmas suspiraron aliviados, mas los kami les susurraron que una amenaza aún mayor quedaba por silenciar. El ritual mongol más oscuro corría a cargo de la gran Onibaba, Iyo. Si pensáis que los kami son honorables, os digo que no. En mi caída en desgracia les recé, mas mis oraciones cayeron en saco roto y una inocente perdió la vida. Solo reclamo mi deuda para con ellos. No os interpongáis. Los guardianes mongoles cercaban el ritual. Los fantasmas debían derrotarlos a todos. El ritual de Iyo casi se había consumado. El triunfo de la Onibaba estaba cada vez más próximo. Baba furibunda envió a los Oni a matar a los fantasmas. Thank you.
cayeron y los rituales concluyeron, frustrando así todos los planes de la Onibaba. Los fantasmas triunfaron y los kami eran libres. El equilibrio se reinstauró en la isla. Estaban a salvo.